La bella Cassandra se despertó de repente. Alguien estaba llamando a la puerta de su casa. ¿Quién será? Vio que ya eran las 11. ¡Uy! ¡Pero qué tarde es! Pero claro, la fiesta de anoche terminó tan tarde que me había quedado dormida. Ella abrió un poquito la puerta para ver quién era. ¡Era un paje real! Le dijo, «Señorita, el príncipe Sir Selwyn desea casarse y ha salido a conocer a todas las jóvenes de la comarca para elegir una esposa». Ella no podía creerlo. Allí delante de su casa estaba el príncipe tan apuesto sobre un caballo blanco. Y ella dijo, «Un momento, por favor», y cerró la puerta. Corrió a buscar un vestido. Tenía que ser un vestido con clase, porque ella, desde niña, había soñado con el príncipe, casarse con él y ser feliz para siempre. Pero todos los vestidos le parecían muy llamativos y provocativos. Ninguno era discreto y con clase. Por fin encontró uno que podía servir, pero tenía una mancha de vino horrible sobre el muslo. Pero si ella colocaba su mano sobre la mancha, nadie la vería. Se alisó el cabello con las manos y abrió la puerta luciendo su mejor sonrisa. El príncipe entró a la casa y se sentó. El paje real dijo, «Señorita Cassandra, Sir Selwyn busca una esposa limpia y ordenada para que instruya al servicio de palacio, para que todo esté impecable». Y Cassandra miró de reojo la mesa, con los vasos sucios, restos de comida y botellas. La casa estaba muy sucia, así que ella dijo, «Oh, sí, me encanta la limpieza». Y lució su sonrisa encantadora, esa sonrisa que fascina, que siempre le ha funcionado para manejar a los hombres. El paje real dijo, «Sir Selwyn busca una esposa que sepa de jardinería para dar instrucciones a los jardineros del palacio y que tenga buen gusto con las flores». Cassandra abrió los ojos, recordó que las flores que adornaban su casa estaban secas, muertas, porque nunca se acordaba de regarlas. Así que lució su deslumbrante sonrisa y dijo, «¡Oh, sí! ¡Yo amo las flores!». Se sintió horrorizada al ver que la visita del príncipe no iba nada bien. Al conversar con el príncipe, se daba cuenta de que no estaba a su altura. Él hablaba de historia, de cultura y de temas profundos, pero ella solo podía aportar la charla frívola de las fiestas y cotilleos y chistes. Ella quería servirle una bebida, pero todos los vasos estaban sucios. El príncipe hizo un gesto con la cabeza y el paje dijo, «Señorita Cassandra, muchas gracias por atendernos. Ahora debemos hacer algunas otras visitas». Y ella sintió pánico al ver que el príncipe se marchaba. Salieron de la casa y ella dijo al paje, «No pueden marcharse ahora. El príncipe ha sido mi sueño». El paje le dijo, «Cassandra, tú tienes una sonrisa encantadora y muchos hombres de la comarca estarán satisfechos con eso». Pero ella se aferró a su brazo. Con ansiedad le dijo, «Usted no lo entiende. Yo he soñado con el príncipe toda mi vida». Él contestó, «Si en vez de soñar con él, te hubieras preparado para él, habrías estado lista cuando él llegó. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». He visto a miles de cristianos que sueñan con recibir a Jesús, pero ¿cuántos de ellos le reciben cada día en su corazón? ¿Cuántos han recibido ya el reino de Dios? Mas velad en todo tiempo,
orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estas palabras de Jesús nos dicen que estemos atentos. Velad significa manteneos alerta. Vuestra fe debe estar en forma, como los músculos de un atleta que se ha preparado para una prueba. El músculo de la fe. El mundo está cambiando rápidamente y debemos estar preparados. Los cristianos son los que más preparados deberían estar. ¿Cómo desarrollar el músculo de la fe? Quizá pensarás, no se puede desarrollar el músculo de la fe, porque la fe viene del cielo y la fe es un don, un regalo divino, y tú no puedes cambiar eso. Bueno, vamos a estudiarlo. La fe es como un diamante con muchas facetas, muchos aspectos, y debemos conocerlos todos, porque la Biblia nos ofrece todos estos aspectos. Yo diría que en un aspecto, la fe es como un grifo, ¿de acuerdo? Mira, cuando manejas un grifo, tú no creas el agua, ni siquiera la traes hasta tu casa. Todo está ya hecho, lo han hecho por ti. Pero ahora tú debes abrir el grifo, si no, no tienes agua. Esa es la parte humana. Tú debes abrir o cerrar ese grifo y recibes agua. Así también, tú recibes la fe del cielo, por supuesto. Pero es tu decisión abrir el grifo o cerrarlo. El grifo está en tu mano. Si tu interés está en el pecado, entonces tú cierras el grifo de la fe. Pero si tu interés está en la santificación, entonces abres y abres y abres y recibes ese milagro, agua de vida, esa fe que viene del cielo. Porque la salvación es el resultado del poder divino y del esfuerzo humano que se aferra a ella. El candado. Cuando se habla de fe, todos pensamos en la definición de la Biblia de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza, una seguridad, una convicción. ¿Estás convencido? ¿Estás seguro? Es lo que podemos ilustrar con un candado. Con un candado, tú cierras y todo queda asegurado, firmemente cerrado. Está hecho para resistir. Tienes esa convicción. Y si tú pudieras encadenarte con cadenas y cerrarte con un candado, nadie te mueve de ahí. En una protesta, hay personas que se atan encadenados a la reja del Parlamento y llega la policía para sacarlos de ahí, pero no pueden porque se ataron con cadenas, se cerraron con un candado y tiraron la llave y no hay forma de sacarlos de ahí. No pueden ni arrastrarlos. Aunque tiren de ellos, están cerrados con candado. Así es la fe verdadera, la de la Biblia, firme, segura, fuerte, tanto que nadie te puede arrastrar. Es la certeza, la convicción, la seguridad. No puedes verlo físicamente, pero tienes la convicción y de ahí no te mueve nadie. Así vivió Jesús todos los días de su vida. Gafas de visión nocturna. Otro aspecto de la fe es la que te hace ver la vida de otra manera. La misma experiencia de dolor o de prueba será vivida de forma muy diferente si la vemos con los ojos de la fe. En el ejército, los soldados usan gafas de visión nocturna. Así pueden ver lo que otros no ven. Para ver en la oscuridad, tú necesitas las gafas de la fe. Jesús usaba siempre estas gafas de la fe y con ellas veía lo que otros no veían. En las pruebas él veía oportunidad, esperanza en la miseria. En vez de desprecio, él sentía compasión. Con las gafas de la fe vamos a ver los problemas como Cristo los veía.
en victoria. Y sabemos cómo termina esto. Tenemos la certeza, sabemos que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos la convicción y vemos en cada problema una oportunidad de desarrollar nuestra fe. Vemos en cada prueba la oportunidad de crecer, de aumentar la resistencia. En una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos conseguirlo? Jesús respondió, por vuestra poca fe. Ellos debían desarrollar el músculo de la fe. Y tú también debes hacerlo. ¿Pero cómo? Muy sencillo. Con nutrición y ejercicio. 1. Nutrición. La fe necesita nutrición cada día. Comer del pan de vida. Para esto, tú debes leer tu Biblia de forma activa y eficaz. ¿Para qué? Para ser inspirado por sus palabras. Fíjate cuántas bendiciones nos trae leer la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y dice que ella penetra en el alma como una espada de doble filo y llega hasta los pensamientos y a las intenciones del corazón. Atención, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, cada día tú necesitas dedicar una hora a la lectura y a la oración. Esto será tu alimento diario, una nutrición que nunca falla para estar fuerte en la prueba. 2. Ejercicio. La fe necesita ejercicio, ponerla a prueba para que se desarrolle. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia. Aquí, la última palabra, resistencia, se refiere a la perseverancia. La fe se hace resistente, tenaz, firme. Reina Valera traduce, produce paciencia. Pero la paciencia es una palabra que hoy tiene varios significados y nos puede confundir. Por ejemplo, paciencia hoy es cuando el niño de tu vecino está aprendiendo a tocar violín, por ejemplo, y lo hace fatal y tú estás escuchando durante horas y horas. A esto le llamamos hoy paciencia. Pero en este texto no está hablando de eso. Habla de resistencia, de fortaleza. La palabra original en el texto griego es hipomoné. Significa literalmente permanecer debajo. Hipo, debajo, moné, permanecer. Hipomoné se traduce en otros textos como firmeza, resistencia, paciencia, perseverancia. Como en este texto de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Es decir, la capacidad de permanecer bajo presión es el poder de soportar las pruebas mediante la fe, con la seguridad de un candado, con la firmeza del acero. ¿Cómo conseguirlo? Con nutrición y ejercicio. Por una fractura tuve la mano escayolada durante 3 semanas. Cuando me retiraron la escayola, la mano se había debilitado mucho, había perdido toda su fuerza. Los músculos se habían debilitado por no trabajar. No tenían fuerza. Con la fe pasa lo mismo. Si tú no la pones a trabajar, se debilita el músculo de la fe. Pero si tú la pones en práctica y la haces trabajar, las circunstancias de la vida la pondrán a prueba y entonces se desarrolla y se fortalece y es capaz de vencer.
es capaz de hacer muchas más cosas que antes. Se ha fortalecido. Si tomas las decisiones correctas, la providencia te va a conducir por un camino de pruebas y crecimiento. Este es el ejercicio que tu fe necesita para crecer. Cuando Jesús les enseñó sobre los eventos finales, les dijo: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la resistencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Recuerda, yo solo puedo mostrarte el camino, pero serás tú el que ande por él. Dios nos anima a esforzarnos, a ponerle muchas ganas. Y usa como ejemplo el esfuerzo de un atleta. Nos dice: corre, corre, ejerce disciplina, lucha por lo que quieres. Corred, pues, de tal modo que lo obtengáis. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Lucha por lo que quieres. Eso demostrará si realmente lo quieres o si prefieres dejarte arrastrar por el pecado. Tus obras revelarán tu corazón. Lucha en serio por lo que quieres y no te faltarán refuerzos del cielo. El entrenador de élite. En un vuelo de avión, me senté al lado de un entrenador de élite. Había entrenado a campeones olímpicos y a algún millonario. Le pregunté: si yo te contratara hoy para ser mi entrenador, ¿qué pasaría? Y él sonrió y me dijo: que tu vida cambiaría al 100%. Así funciona. Marcamos un programa de entrenamiento con el objetivo de una competición para que tú puedas llegar a lo máximo. Y planificamos bien cada día, desde hoy hasta el día de la prueba. Tu alimentación estará controlada, tu entrenamiento, tu peso, tu descanso, tus actividades, todo. Solo comerás lo que yo te diga, solo beberás lo que yo te diga, entrenas cuando yo diga y vas a dormir cuando yo lo diga. Cada minuto de tu vida estará planificado para conseguir tu meta, con total dedicación y sacrificio. ¡Wow! Me quedé impresionado. Esto va en serio. ¡Qué intensidad! ¡Qué dedicación! ¡Qué disciplina! El entrenador me dijo: con fuerza de voluntad y perseverancia, verás un crecimiento que no te imaginas. Así, cuando llega la prueba, tú has logrado llegar a tu máximo potencial. El atleta se prepara para su prueba. Y yo pregunto, ¿esperamos los cristianos una prueba? Sí, no solo las pruebas diarias. Esperamos la peor crisis de la historia. Jesús la llama la gran tribulación. Lo que llamamos en este canal la tormenta perfecta. Tú debes estar preparado para esa prueba. ¿Estás fortaleciendo el músculo de la fe? ¿O no te estás preparando para la prueba? Solo esto te dará la victoria, tu conexión con Dios. Lo que dio la victoria a Jesús, te la dará a ti también. Por eso, recibe a Jesús como tu entrenador personal. Pon tu despertador una hora antes, porque Él te espera para entrenar tu fe. Toma tu Biblia y léela. Nutrición. Dedica tiempo a la oración. Así fortalecerás el músculo de la fe y estará fuerte para los desafíos de ese día. Tu entrenador estará a tu lado para ayudarte en todo problema que surja. Él te dirá lo que es correcto hacer en cada momento. Qué comer, qué beber, qué hablar, qué callar, cómo entrenar y cómo descansar. Y tu vida se llena de poder y de victorias. Si Jesús es tu entrenador. Y a donde tú no llegues, Él lo completará con su gracia generosa. Pero si tú eres un holgazán que no quiere entrenar, si tú lo que quieres es que te lo hagan todo sin esforzarte, entonces demuestras que tu alma no aprecia el sacrificio del entrenador. La verdad
y la luz no son de interés para ti. Quizás sí que hablas de la Biblia en la iglesia, pero es por otros motivos. No te interesa la santificación ni la comunión con Cristo, y por eso no le dedicas tiempo. ¡Qué lástima! Cristo hizo un enorme esfuerzo por ti. Ahora haz tú tu parte. Él trajo el agua hasta ti. Tú debes abrir el grifo. Él se abnegó por ti y te entregó su vida. Ahora tú debes abnegarte por Él y entregarle tu vida. Ahora puedes volver al camino. Será como volver a casa. Jesús dice, «Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos». Tú puedes volver ahora al camino de los elegidos. El que tenga oídos para oír, que oiga. En programas anteriores, hemos dado métodos eficaces para la oración y para leer la Biblia de forma activa. Te dejo los enlaces en la descripción. También enlaces a estudios de la Biblia y a buenos libros. Todo gratis. De cierto te digo, la fe necesita nutrición. Por eso debes dedicar una hora al día a la Biblia y a la oración. Lo ideal es que sea en la primera hora del día, como hacía Jesús. Así que cambia tu programa diario, levántate temprano, porque ahora tienes un entrenador esperándote, Jesucristo, que sacará lo mejor de ti, tu máximo potencial. El Camino del Elegido es un programa de entrenamiento de élite. Jesús es tu entrenador personal. Muchos no tienen tiempo para Él, están ocupados con su vida y abandonan el camino. En el Camino del Elegido, ellos siguen el ejemplo de Jesús, son disciplinados en nutrir su fe y la fortalecen en las pruebas diarias. Igual que Jesús, empezaron el día con oración y Biblia. Ahí empiezan las victorias del día. Estarán listos para recibir a Jesús porque le reciben cada día. ¿Quieres ser tú uno de ellos? En un mundo en ruinas, ellos tienen una misión. Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Por tanto, velad. Estad alerta. Velad, velad, velad.